Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es una nueva edición de su programa desde el Parlamento hoy, pues precisamente una conversación que nos ubica en un presente de progresos, de paz y de luchas y esfuerzos, pero que también nos proyecta a un futuro glorioso y estaremos conociendo la oferta académica para la educación técnica nicaragüense en este 2020 que precisamente estará facilitando el gobierno de reconciliación y unidad nacional. A través de INATEC, pues con nosotros se encuentra para hablar de este tema el compañero César Ríos, quien es director general de formación profesional del INATEC. Compañero, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por toda esta información que trae para nuestra audiencia. Okay. buenos días, gracias por el espacio, ¿verdad? Este espacio en que podemos establecer eh, ese proceso informativo a nuestra población nicaragüense, ¿verdad? Quienes son los protagonistas de la educación técnica, la formación profesional en este país, eh, por ese compromiso pues, de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, podemos decir que a partir de 2007, nuestro comandante Daniel, ¿verdad? presidente de la República, ha decretado gratuidad en la educación y esto ha implicado eh, todo un proceso de transformación del quehacer del de INATEC en la educación técnica y la formación profe profesional. Pues. Y entonces, claro sí. por, por ahí es donde decimos. El protagonismo de las familias. Claro que sí, y sin duda alguna, transformación a nivel individual. Usted mencionaba el año 2007 e inicia una nueva fase en la historia de Nicaragua, y en una de ellas, pues la educación, la gratuidad, sin duda alguna, uno de los ejes importantes para lograr el desarrollo de nuestro país. Compañero, conocer un poquito lo que implica la gratuidad de la educación y el énfasis especial en el área pues, de capacitación técnica, de educación técnica, porque. Toda la educación requiere atención especial, pero la educación técnica requiere atención especial y presupuesto diferenciado porque es, más, eh, es mayor los costos. Sí, eh, conocer lo que significa la sí. gratuidad. Sí, quisiera este, partir con esa línea de tiempo okay. de lo que acabamos de establecer anteriormente y es que a partir del 2007 nosotros ya hablamos de gratuidad eh, okay. de la educación técnica y la capacitación, ¿verdad? Entonces, eh, cómo estaba el Inatec. Antes de esta segunda etapa de la revolución, estábamos hablando de 26 centros eh, okay. en todo el país, ¿verdad? Y hoy por hoy, nosotros, a lo largo de este proceso, tenemos 45 centros tecnológicos, ¿verdad? Okay. Eh, hablando de casi, ha doblado, pues, la cobertura física, ¿verdad? Esto a nivel de infraestructura y presencia en, en los territorios, estamos en todos los departamentos del país y estamos... Eh, okay. En la costa caribe, norte, sur, centro del país, a través de esos 45 centros tecnológicos, pero más allá de eso, podemos decir el día de hoy que a través de este modelo de alianzas, ¿verdad? Trabajo conjunto de las instituciones, así como con las organizaciones en el territorio, eh, nuestro gobierno, ¿verdad? A través del INATEC, tiene cobertura en los 153 municipios del país. Pues. Okay. Entonces, físicamente en 45 centros tecnológicos, en todos los departamentos, pero estamos atendiendo a los 153 municipios del país. Pues. Entonces eh, esto es un crecimiento eh, increíble pues, en este modelo revolucionario. Pero más allá de eso, de esa cobertura física y ese alcance a nivel de los territorios, sí, sí. Eh, estamos hablando de que se llegó a atender, ¿verdad? Hasta el 2006, digamos en un año bueno, <laughs> eh, hasta 47 mil protagonistas, ¿verdad?, en todo el país. Y, en el mejor año. Por año, ¿verdad? En el mejor año de los neoliberales. Sí, y eh, tenía un costo, pues, para claro. la familia. Y estamos hablando de esas condiciones críticas, de, sobre todo de esa etapa final del periodo neoliberal, que ya que te pidieran pagar 100 Córdobas por estudiar en un centro tecnológico, era una barrera, pues, claro. para un joven, para una familia humilde. Y entonces llegamos al 2007 y decimos: no, eh, se va a cobrar ni un solo Córdoba a la familia. Y vamos a garantizar condiciones, ¿verdad? Eh, vamos a garantizar calidad, vamos a prepararnos, vamos a transformar este proceso. Y entonces nosotros estamos trabajando en incremento de cobertura, en llegar más a la familia, llegar a la comunidad, llegar al barrio, a través de la capacitación. Y para este año, nosotros estamos okay. proyectando, en este año, ¿verdad? Eh, 310 mil protagonistas a atender. Sin embargo, hemos llegado a atender hasta más de 400.000 protagonistas, ¿verdad? En esos, en esos picos de año, dependiendo de las estrategias que estamos atendiendo. pues. Entonces, eh, estamos ahí este año con 310.000 protagonistas a atender. Y entonces, solo para las carreras técnicas, que en, en un momento vamos a hacer esa diferencia, ¿verdad? <laughs> okay. Es que la familia dice, este, quiero un curso de capacitación, quiero un curso técnico. Hay carreras técnicas okay. y hay cursos técnicos, ¿verdad? Que son, vale son dos, la... dos condiciones diferentes. Entonces, solo en carreras técnicas para este año, nosotros vamos a atender más de 33,000 mil protagonistas. ¿no? Un proceso de eh, educación eh, que el protagonista, una vez que finaliza, sale como un técnico, un profesional, ¿verdad? Claro. Titulado. ¿ya? Entonces, hablar, 33, de la, sí, hablar de la gratuidad. hablar eh, de la gratuidad, a partir del 2007. Eh, con más de 300 mil protagonistas por año eso, sí, sí. Ha, eso ha sido el mínimo ¿verdad? de ahí para arriba <laughs> okay. nos podemos medir y entonces esto implica eh, primeramente que hemos quitado todas esas barreras arancelarias de mensualidades de pagos de matrícula eh, cualquier tipo de costo a nuestros protagonistas ¿verdad? a la población que estamos atendiendo y por otro lado hemos sentado otro otro tipo de condiciones por ejemplo aseguramiento del material para las prácticas ¿ya? Okay. Eh, que normalmente en otros espacios en otros procesos eh, de formación el estudiante lleva pues algún tipo de material para contribuir eh, llámese centro privado llámese algún tipo de universidad incluso fuera del país pues a, a nivel centroamericano hemos podido ver esas experiencias o te cobran pues. claro Pero nosotros no pues primeramente eh, eliminamos esa barrera del costo y estamos asegurando el material verdad que es muy costoso para que el chaval haga su práctica. Llámese tela llámese material ferretero, llámese material de construcción, llámese insumo para la producción en el campo, llámese material para preparación de los alimentos, porque el chaval lo tiene que aprender haciendo, pues. Y entonces eh, aseguramos eso, ¿verdad? Y es parte de la gratuidad eh, del protagonista y eh, el material de estudio, ¿verdad? Eh, hablando okay. de manuales, material del protagonista. Entonces todo este es un paquete que vas armando y que se traduce en una beca, pues. Okay. Eh, una beca para el protagonista, entonces podemos hablar que en este año estamos con 310 mil becas para la familia nicaragüense en diferentes programas y estrategias que estamos desarrollando, ¿verdad? Algunas de manera directa en el territorio y en su mayoría estamos en ese proceso de articulación y trabajo conjunto, pues. Entonces, esa, esa es la gratuidad y esto implica eh, gratuidad, crecimiento, pero vamos apuntando hacia la calidad. Entonces, hablar de calidad significa establecer una serie de condiciones muy relevantes. Bueno, okay. eh, estamos hablando de inversión en equipamientos, estamos sí, sí. hablando de inversión en infraestructura, o sea, okay. tenés que adecuar espacios, tenés que modernizar eh, tus equipos eh, tecno tecnológicos, sí, sí. tenés que crecer tecnológicamente, ¿verdad? Nosotros este, hemos venido eh, mejorando en términos de tecnología, aplicando tecnologías para el aprendizaje, aplicando las tecnologías en la industria y entonces eh, esto y capacitando, es no también al, así a, es. al personal esto industria. esto se traduce en eh, parte de la beca del protagonista pues porque está asegurando condiciones a través de esa inversión pues y este el tema de la formación pues actualización del personal e integración de nuevo personal preparado calificado entonces es un proceso eh, largo y entonces estamos hablando de gratuidad pero estamos hablando de calidad en la formación pues entonces este es un compromiso muy grande por parte de nuestro gobierno y eh, la educación técnica, como ya bien lo decía usted, eh, por el hecho de que te está preparando para un trabajo, o sea, un protagonista que está desde tres meses en un curso hasta un año o dos años en una carrera técnica, eh, se está preparando para inmediatamente ejercer una labor productiva desde un puesto de trabajo. Okay. O sea, es una formación para el trabajo, ¿verdad? Lógicamente, todas las formaciones. Eh, tienen un vínculo con, un, con una profesión eh, en el mundo laboral, pero eh, desde el punto de vista de la educación técnica es ese nivel intermedio que tanto requiere el sector productivo, que tanto requiere la sociedad, y entonces el técnico te, tiene la posibilidad de, en un año o dos años, salir preparado para trabajar inmediatamente, ¿verdad? desde okay. eh, ese nivel técnico que, que, que se requiere, y entonces. Este, estamos ahí pues en ese proceso formativo estamos asegurando la práctica hablamos de una formación 70% práctica 30% teórica eh, variando pues los ambientes o la dinámica de acuerdo al sector socioproductivo pues. entonces este, podemos hablar de que tenemos tres sectores socioproductivos okay. que, que es la cobertura de los sectores socioproductivos del país hablamos de la parte de comercio okay. eh, que es una rama muy grande ¿verdad? Eh, estamos hablando de comercio y hotelería. ¿no? Sí. Eso incluye la parte gastronómica, incluye las ciencias eh, comerciales, eh, económicas y eh, la tecnología, las ciencias tecnológicas. Entonces, ese es, la, ese es el sector comercio y hay una cantidad de carreras grandes. pues estamos hablando de 20, 24 carreras técnicas. 24 carreras. Sí, que estamos eh, ofertando eh, en crecimiento cada año, ¿verdad? Eh, hemos venido incrementando incluso la cantidad de carreras. Entonces, 24 carreras técnicas en ese sector comercio que se dividen pues, en la parte hotelera, se dividen en la parte de comercio claro. y en la parte tecnológica. Pues. Así tenemos también eh, carreras de la parte industrial, okay. que también es una rama grande, y entonces hablamos de la parte de la construcción, hablamos de la parte de la industria metalmecánica y eh, ahí tenemos pues eh, carreras, 23 carreras técnicas. Eh, relacionadas a digamos a topografía, construcción civil, carre, carreras relacionadas a la mecánica automotriz, a, al tema de mantenimiento industrial, que okay. es eh, bien muy, muy dinámico pues. Y tenemos también eh, el, el sector agropecuario pues, okay. eh, que sabemos la relevancia que esto tiene para nuestro país en términos de digamos nuestra naturaleza productiva, o sea, tenemos una soberanía alimentaria gracias a Dios porque la mayor parte de nuestras tierras son tierras fértiles y hay un, una alta disponibilidad pues, en nuestro país claro. eh, de producción y entonces aseguramos nuestro alimento, pero también exportamos. Pues. Esto significa eh, eh, un desafío, un gran compromiso para nuestro gobierno el poder asegurar la tecnificación de los sistemas productivos agropecuarios sí. y entonces ahí tenemos 13 carreras ¿verdad? que vienen en crecimiento. Eh, todavía hace algunos años hablábamos de 6. Y ahorita okay. ya miras cómo, cómo vamos incrementando. ¿Se bueno. la cifra. Sí, y entonces te, estamos en ese proceso eh, de, de revisión para ver qué otras especialidades se requieren, ¿verdad? Que lo vamos a estar comentando un poco más, más enseguida. ¿Cuáles son nuestras prioridades para este okay. año? Aparte de, de todo ese ya gran compromiso de atención de 310 mil protagonistas, hay algunos ejes, ¿verdad? Que son los que nos dan eh, esa línea de hacia dónde debe ir. Eh, la educación técnica, ¿verdad? En este proceso revolucionario que no se puede quedar estancada. ¿po? Entonces, este, 13 carreras. Y entonces, eh, hablamos de un paquete total de 60 carreras técnicas, okay. eh, que está ofertando totalmente gratuita, ¿verdad? El Tecnológico Nacional, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y aparte de eso, eh, está la capacitación. Eh, capacitación que es otro eje de trabajo, ¿no? Eh, eh, Así es. Muy diferenciado, pero siempre dentro de esta dinámica de algunos de los sectores socioproductivos que usted mencionaba. Eh, entender lo que significa ese acompañamiento, compañero, a partir de esta oferta que no es necesariamente una carrera técnica, pero que sí brinda posibilidades para que nuestro pueblo, las familias puedan desarrollar o potenciar precisamente alguna habilidad eh, técnica que les permita generar algún tipo de ingreso y con ello mejorar la calidad de vida de su familia. Sí, eh, en la capacitación hay un, un alto nivel de demanda. Okay. Cuando hablamos de la capacitación técnica, tecnológica, eh, son cursos cortos, ¿verdad? Eh, que son habilitaciones laborales o complementaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos cursos que pueden durar de un mes a tres meses, hasta seis meses, un poco más, ¿verdad? Dependiendo okay. de cómo el protagonista lo lleve, si lo lleva una vez a la semana, si estudia regular. Y entonces, ahí uh -huh. la oferta es grande. Eh, te, te puedo hablar de 296 cursos que tenemos a nivel del ah, país okay. eh, para las familias solo ahorita en proyección para este primer eh, trimestre, o sea ¿Sí? eh, febrero marzo verdad que estaremos iniciando eh, nosotros tenemos programado arrancar con un poco más de 1500 cursos en todo el país, okay. entonces te imaginarás eh, si cada curso está integrado por 25 protagonistas cuántas familias pueden acceder verdad en esos 1500 cursos distribuidos en todo el país y que es una oferta muy diversa, pues 297 eh, cursos eh, la familia tiene para seleccionar eh, de lo que te imaginé, ¿verdad? Y entonces también están en esas clasificaciones. Lo importante de esto, digamos, eh, partiendo de un ejemplo, es que una compañera mujer eh, no tiene una experiencia okay. laboral y decide voy a ir a estudiar un curso de pastelería, y entonces okay. en términos de 3, 4 meses, ella estuvo en ese curso y se habilitó laboralmente, desarrolló las capacidades en la práctica y ahí está lista para elaborar pasteles y vender un servicio. Pues. Y entonces, eh, a partir de la capacitación, esas habilitaciones, eh, podés encontrar tantas experiencias de vida de familias que han ido triunfando, de que empezaron con el pequeño emprendimiento pues, en la casa, lo básico, claro. eh, y han venido creciendo a tal modo que ya tienen el, el emprendimiento. Ese es un eje que tiene que estar ahí transversal, ¿verdad? El emprendimiento de las familias a través del desarrollo de capacidades productivas y entonces este, en pequeñas empresas ya generando trabajo para otros cuando hace cuatro o cinco años eh, estabas en tu casa y no tenías una habilidad para eh, meterte a, a un ámbito productivo, laboral, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por eso hablamos nosotros del término habilitación laboral, pues porque te, te preparas en corto tiempo para el trabajo. Entonces, esa es la ventaja de la capacitación. Y lo que se te hace es que se, se te otorga una certificación. Eh, también eh, aparte a, a de la de la capacitación técnica tecnológica, tenemos otro componente muy importante, ¿verdad? Que es la certificación de competencias laborales a trabajadores con experiencia y sin título. Okay. Eh, que lo quiero desglosar un poco porque el, el término Compañado, es largo, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quiero que hablemos de esa parte porque también involucra a personas que en nuestras comunidades, en los barrios, en las ciudades, incluso hay algunas personas que han dado realce a la ciudad a partir de ese ejercicio que realizan, sean artesanos, sean carpinteros, panaderos, incluso sí. en algunas ciudades del norte del país, eh, son puntos de referencia de esa ciudad y también han sido eh, puntos de encuentro para las familias de ciertos municipios, pero no tienen o no tenían bastante del 2007, la capacidad y la oportunidad para certificarse en ese oficio que han eh, aprendido algunos de ellos de forma ancestral, incluso desde nuestros antepasados. Hacemos una breve pausa okay. y volvemos para hablar de este tema. Hoy nosotros conocemos lo que significa la oferta académica para la educación técnica nicaragüense en este año 2020. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Hoy conversando con el compañero César Ríos, quien es director general de formación profesional del INATEC y con él conocemos precisamente la oferta académica para este año 2020 de todas esas carreras y cursos profesionales técnicos. ¿No? Compañero, conocer un poquito, en la palestra dejábamos eh, el aspecto de la certificación de oficios. Eh, muy importante, le mencionaba, porque algunos han dado reales incluso a sus comunidades, referidos algunos al área gastronómica, pero otros a símbolos identitarios, por ejemplo, nos vamos a cualquier municipio de Masaya, la, los pueblos blancos y ahí precisamente artesanos todos desde que nacen, eh, ¿cómo se hace este proceso de certificación? Sí, eh, igualmente con este gobierno sandinista que... Integramos ¿verdad? ese componente dentro de la educación y capacitación técnica, eh, la certificación de competencias ¿verdad? o certificación a trabajadores que tienen de toda su vida de ejercer un oficio, un puesto laboral, pero que no tienen pues, un respaldo académico, o sea, nunca estuvieron en una escuela, nunca estuvieron en un, en un curso técnico y esto se, eh, son esas habilidades, como decía, que se transmiten de una generación a otra o que fuiste a la construcción y empezaste como ayudante pues con la pala y terminaste siendo maestro de obra. Pues. Okay. Eh, esa, esas experiencias de la vida ¿verdad? en los oficios. Entonces eh, hay un proceso de certificación y reconocimiento eh, de esas capacidades. Esto implica, ¿verdad?, que eh, nosotros visitamos principalmente ¿verdad? Eh, los espacios donde hay producción para indagar si tenemos personas con experiencia y sin título. Eh, estamos atendiendo este año más de 7.000 estamos hablando de 7.500 protagonistas que vamos a estar eh, certificando laboralmente y el proceso pues es un proceso demostrativo básicamente pues okay. aplicar una serie de instrumentos técnicos y al final determina pues si la persona está eh, habilitada o tiene las competencias para desarrollarse en un puesto laboral ¿verdad? generalmente hablamos de un oficio pues. okay. y entonces ahí hay pues tanto en la parte agropecuaria en la parte industrial como en la parte de comercio, eh, estamos, ¿verdad? Un poco, un poco más de 40 oficios okay. que tenemos y eh, detrás de una nueva carrera técnica viene un nuevo proceso de certificación de competencias, pues, o sea, creas un referente laboral y de ahí desglosas elementos para, eh, digamos, ir integrando más oficios para poder este, eh, certificar, ¿verdad? Entonces, es un proceso bien dinámico, muy importante, eh, tiene esa aceptación porque el trabajador busca pues un respaldo y las empresas... Eh, dentro de su competitividad y demostración de capacidades, claro. eh, el hecho de presentar un soporte de que su personal está capacitado, está calificado, eh, es muy bueno. pues. Claro, en el área de competitividad, compañero, y para conocer un poquito en este tema, sé que hay más <laughs> aspectos para hablar, eh, pero conocer un poquito cómo harían esa audiencia que nos está viendo en este momento, y bueno, dice, yo tengo tal habilidad, se acerca al centro tecnológico. ¿Cómo se da ese encuentro? Entiendo que también ustedes van y buscan y, y hacen un encuentro, eh, pero ¿qué requerimientos? ¿Cómo se da el proceso? ¿Lleva meses? ¿Es encuentro o, o cómo se da? Sí, generalmente es en el, en el transcurso del mes, digamos. ¿verdad? Ok. O sea, si vos llegaste y ya está el proceso abierto, pues esto te puede tardar una semana, pues el, 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 cuando mucho el, el hecho de establecer la comunicación y que se te vaya a evaluar, pues porque hay que evaluarse en el sitio. Okay. Si vos estás trabajando. Te evalúas en el sitio, pues, y si no, pues hay que recrear las condiciones para que se te pueda evaluar, porque lo que vas a hacer es demostrar que puedes hacer un trabajo, pues. Y entonces, este, el interesado puede presentarse a cualquiera de los centros tecnológicos para que se le brinda información, eh, y estamos, pues, en todo el país. ¿no? Igual, eh, ahora con el acceso a, a la información desde las páginas la web, web, desde las redes sociales, ahí pueden obtener información, igual eh, contactando a teléfono, ¿verdad? Para poder ubicarse y estamos en ese proceso de búsqueda también, o sea, el, el, con la expectativa de que el protagonista llegue al centro, pero, pero no nos quedamos, sino que vamos a buscar a los protagonistas, a los lugares productivos, a los ambientes de trabajo, para identificar y certificar, pues. Entonces, estamos en esa dinámica permanente y eso no tiene ningún costo, pues, también para, okay. para, para, para la persona que se certifica, pues. Válida esa aclaración, totalmente gratuito. Así es. Y entonces, este, haciendo el recorrido inmediato, decimos 60 carreras técnicas, 297 cursos y la certificación de competencias, ¿verdad? Eh, a, esto en, a nivel de la oferta general que tenemos desde los 45 centros tecnológicos y podemos hablar de esas modalidades de estudio, ¿verdad? Okay. O sea, por la favor, familia, explíquenos, la allá. familia puede acceder en cualquier momento. ¿ya? Ok. Eh, Ahorita estamos con el énfasis en la matrícula de las carreras técnicas, ¿verdad? Que empezamos un ciclo formal a partir del de 8 de febrero para el fin de semana, el 9 de febrero para el 8 y 9 de febrero y el 10 de febrero para eh, el turno regular que le llamamos nosotros, pues que sí. es el estudio de lunes a viernes. Pues. Entonces en la, en la primera semana de febrero vamos a iniciar lo que es el, 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 el año académico. Eh, para la educación técnica, ¿verdad? Eh, con esas 60 carreras que mencionamos. Y entonces eh, estamos en el proceso de matrícula eh, de estas carreras técnicas. La familia puede optar eh, a estudiar por la mañana, a estudiar por la tarde, si no puede en los días de semana, eh, puede estudiar los sábados, si no puede el sábado, puede estudiar el domingo, puede estudiar por la noche en algunos centros, ¿verdad? No todos tenemos eh, formación por la noche, y Pero puede, 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 puede estudiar en línea. Okay. En una carrera virtual o un curso virtual, un curso en línea, y entonces también tenemos ese componente, aparte de que lo tenemos presencial en, en cualquiera de los eh, centros eh, modalidades, lo tenemos en virtual. Pues entonces hablamos más o menos de seis modalidades de estudio que eh, vos te mirás en, en ese abanico de posibilidades <laughs> de tantas carreras, de tantos cursos. Y también diferentes modalidades en las que puedes estudiar. Entonces, decir, pues no no puedo estudiar en la semana, puedo estudiar el sábado, puedo estudiar el domingo. Claro. No puedo en ninguno de los días, puedo estudiar en línea. pues Y este mm -hmm. gratuito, pues. Totalmente entonces, abierto. Gen, generando esas condiciones. Entonces, esas son las, las modalidades de las que nosotros eh, hablamos, ¿verdad? Mencionar también que tenemos este, 18 centros tecnológicos sí, sí. que tienen condiciones de internado. Cuando hablas de okay. condiciones de internado, este significa pues que el chaval tiene su alojamiento, tiene su seguridad, tiene su alimentación durante el tiempo que está alojado en el centro tecnológico. Esto principalmente en, en, en los centros agropecuarios, pues, eh, y también tenemos algunos centros industriales eh, que tienen eh, acceso a internado que el joven puede llegar y tampoco pues, eh, paga por eso, ¿no? eh, Es gratuito es parte de su totalmente beca, gratuito es eh. parte de esa restitución de derechos, pues. todo este paquete de componentes que estamos hablando está dentro de ese programa nacional de educación técnica y capacitación gratuita y de calidad, pues, y entonces 18 centros con internados eh, donde el joven puede llegar y si no tiene condiciones, pues ahí se queda, pues le aseguramos pues su su cuidado, eh, su alimentación y su estudio, pues, va eh, tu trabajo es tu estudio. Entonces, <laughs> y válido que explique esta parte, compañero, porque eh, es un eje de trabajo muy importante. 18 centros, es decir, Estoy me está hablando que más o menos hay un espectro de cobertura territorial. Así es, en, tenemos, todo, en todo el país. Tenemos en todo el país, eh, o sea, en las diferentes regiones del país tenemos eh, claro. al, menos, al menos un centro o más eh, con acceso a internados. Pues, entonces, eso es muy importante, ¿verdad?, eh, destacar. Eh, quisiera mencionar un poco cuál, favor, cuál va sí. a ser nuestra ruta de trabajo para este año eh, 2020, eh, nuestro eje, ¿verdad? Claro que sí, Estamos adelante. Haciendo compañeros. un énfasis en lo que son las tecnologías, ¿verdad? Eh, Vamos a iniciar un proceso de eh, certificación de laboratorio, ¿verdad? Eh, okay. Para como centros de certificación, eh, desde el punto de vista tecnológico, para certificar competencias tecnológicas, ¿verdad? Eh, okay. Llámese habilidades para el diseño gráfico, habilidades para eh, eh, la edición pues, audiovisual. Entonces ah, okay. estamos en ese proceso de trabajo para el reconocimiento de esas competencias tecnológicas que eh, generalmente sabemos que nuestras generaciones de, de jóvenes que vienen, nacen con la tecnología y entonces de repente desarrollan por afición y por autoestudio esas competencias tecnológicas eh, que, que, que tienen ese auge y entonces vamos apuntando hacia certificar pues esas competencias tecnológicas estamos preparando laboratorios para que sean certificados internacionalmente, pero a la vez certificar, capacitar y certificar pues este ¿A nivel, eh, a nivel nacional a profesionales que tengan el interés porque aquí no solamente es que te vas a habilitar pues okay. eh, en, en una capacidad eh, técnica sino que también vas a tener una certificación internacional esto para la promoción del uso de las tecnologías para la calificación del personal profesional eh, en lo que son las tecnologías tenemos una plataforma eh, muy relevante verdad que es la plataforma Jacatón eh, Nicaragua ¿ya? Okay. que estamos ya Tres años desde que inició como un evento, pero ahora es una plataforma de eh, promoción eh, de la innovación eh, tecnológica. Pues. Claro. Y entonces el año pasado eh, pudimos finalizar con la participación de 35 eh, grupos de jóvenes eh, talentos eh, entusiastas de las tecnologías, eh, elaborando proyectos eh, generalmente relacionados a aplicaciones ¿verdad? de uso o de interés ¿verdad? Uh -huh. para un sector del país. Y entonces eh, vamos a estar este año promoviendo lo que es la incubación de emprendimiento. ¿verdad? Cuando hablamos de incubación, es estos grupos conformados eh, poder prepararlos y que se conviertan en un emprendimiento tecnológico. ¿verdad? O sea, ya con ese carácter de eh, empresa ¿verdad? Claro, claro. de los jóvenes para que puedan brindar algún tipo de servicio tecnológico. Generalmente eh, hablando de lo que es el desarrollo de aplicaciones ¿verdad? o servicios informáticos. Pues. Sí, sí. Entonces, vamos hacia esa etapa de eh, incubación de emprendimientos tecnológicos. Eh, estamos hablando de certificación de competencia, eh, TIC, eh, y habla, hablamos de certificación internacional, pues en la parte tecnológica. Entonces, estamos integrando las tecnologías. Eh, vamos a ese proceso de actualización, modernización de equipos tecnológicos en los centros, hablando de laboratorios. De ese computación otro eje de trabajo está dentro de ese componente de, ese ¿verdad? Ese de, promoción, componente? de okay. promoción del buen uso de las tecnologías para el aprendizaje. Y este, estamos, ¿verdad?, ahí trabajando para este año, sentando condiciones e iniciando eh, procesos, ¿verdad?, eh, okay. para eh, integrar cada vez más la tecnología a eh, nuestro país, ¿verdad?, que tanto la requiere, que tanto las demanda. Entonces, vamos en esa vía, pues. Hablabas temprano de la formación docente. Okay. Eh, podemos hablar de formación docente en procesos de actualización eh, técnica, tecnológica y pedagógica, ¿verdad?, entonces, okay. para este año tenemos eh, una proyección de, de un poco más de 2.000 eh, docentes e instructores que vamos a estar atendiendo a través del Centro Nacional de Formación de Docentes e Instructores en todo el país, ¿verdad? Tenemos 11 sedes regionales para la formación, ¿verdad? ¿De docentes? Sí, estamos eh, con dos técnicos especialistas, ¿verdad? ¿Ya? Iniciamos en 2016 con un técnico especialista en docencia de la educación técnica. Y ya para finales de este año que pasó, arrancamos lo que es el técnico especialista en didáctica de idiomas, okay. o sea, para el docente de inglés. pues. Okay. ¿Ya? Entonces, uh -huh. eh, si te das cuenta, estamos eh, de manera permanente trabajando en asegurar condiciones, ¿verdad? Eh, en este momento hablamos de la capacitación, la formación docente, pues estamos calificando el propio personal docente para que pueda impartir procesos, ¿verdad?, de capacitación, de, de formación en educación técnica, pues. Y estamos dando pues cursos complementarios que tienen que ver con cómo mejoramos eh, la promoción de valores, cómo mejoramos ese sentido de emprendimiento en el protagonista, entre otros aspectos, ¿verdad? Que eh, son las herramientas del instructor, del docente, para poder desarrollar un proceso formativo de calidad, ¿verdad? Entonces estamos ahí con la formación docente, nos encaminamos hacia eso, más de 2.000 docentes que van a estar en ese proceso formativo. Importante mencionar que la población en general, pues, eh, si vos tenés una profesión, sí, sí. Eh, podés estudiar eh, un técnico especialista en docencia, pues. O sea, podés entrar a ese proceso. Y también hay modalidades pues, en las que puedes eh, formarte, prepararte. Entonces, este hay, hay condiciones, ¿verdad? Claro En lo que, sí. en lo que es idiomas, eh, por favor, como idioma inglés, eh, es otro de los ejes que estamos eh, trabajando en este año, que lo venimos potenciando. Eh, estamos en un proceso de transformación eh, de la oferta, verdad. Estamos hablando de eh, inglés comunicativo por niveles, tomando como referencia lo que es el marco común europeo, verdad, que es un marco internacional que nos permite equiparar o hacer equivalencia del nivel de nuestros jóvenes eh, o la población que se forme, verdad, en inglés. Con este eh, referente. Con, con un marco de referencia, pues, internacional que no solamente es para inglés, sino para otras lenguas. Pues. Esto implica también capacitar al personal, pues. <laughs> claro. Y entonces, por eso hablamos del técnico especialista en didáctica de idioma inglés, ¿verdad? O de idioma, eh, que estamos iniciando este año. Y desde la Comisión Nacional de Educación, eh, estamos trabajando con el MINET, con, con el CNU, para eh, instalar este proceso también con los docentes de primaria y secundaria, pues. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de diagnóstico de, de esas capacidades lingüísticas de los docentes de inglés en primaria, ¿verdad? Que ya ellos okay. llevan sus tres años. Porque eh, vamos a tener vías de, eh, o eh, énfasis de formación para ello a través del técnico especialista en didáctica de idioma o eh, a, la, a través del fortalecimiento lingüístico. ¿verdad? Y también es muy importante mencionar que estamos en un proceso de certificación de, de internacional, de un centro para evaluación y certificación de docentes de inglés, eh, igual ¿verdad? Con, con una entidad internacional. Estamos hablando de. Oxford Academy, ¿verdad? Okay. Que de, de renombre tienen sus editoriales, tienen sus ciencias en lo que es la parte formativa en el idioma. Y entonces vamos a estar evaluando a nuestros docentes y los vamos a estar certificando internacionalmente, ¿verdad? Desde el de, de marco común europeo. Y eh, vamos a estar extendiendo en un futuro este servicio a nuestra población, ¿verdad? La que brindan, eh, tenemos intérpretes, tenemos claro. traductores, tenemos... Entonces ya te imaginas. Lo que significa para ellos tener ese, esa certificación internacional, ¿verdad? Una, estandariz entonces, una estandarización a nivel internacional. También. Así es, entonces ese paquete, ¿verdad? En lo que es la parte de idiomas que estamos trabajando y eh, tenemos en la parte curricular también eh, un proceso de actualización eh, de las carreras técnicas, tecnológicas que tenemos y también estamos apuntando hacia eh, la actualización eh, y creación sí, de sí, nuevas sí. carreras técnicas y tecnológicas, pues, así como cursos. Cursos técnicos, tecnológicos y la certificación de competencias laborales, ¿verdad? Más referentes de certificación para certificar más oficios, pues. Entonces, esto para eh, alcanzar una mayor cobertura, pues, a través de la oferta técnica, tecnológica, ¿verdad? Entonces, eh, nuevas carreras técnicas que vamos a estar preparando para poder ofertar, pues, eh, en un segundo semestre, en un año 2021 a la población. Entonces, este es un proceso dinámico que no, que no se detiene, pues. Entonces, es por artístico. ahí estamos en lo que es la parte curricular atendiendo pues. sí. sin duda alguna tres ejes de trabajo bastante importantes que garantizan la calidad y la cobertura de todo el trabajo que realiza el INATEC que no es más que brindarle dar herramientas para la vida para Así nuestro bien. pueblo para las familias nicaragüenses compañero tenemos que hacer nuestra una nueva pausa okay. pero al volver quisiera que habláramos eh, bueno de los requerimientos los centros ya están abiertas las matrículas están los espacios para que las familias para que los jóvenes para que pues nuestros adultos también puedan acceder y puedan también ser parte de estas transformaciones y de esta restitución de derechos. Perfecto. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. construyen su nido Con conga, quijongo, maraca y cencerro Cencerro Bailamos la danza en el aguacero Reggae de coco para vos Reggae de coco con corazón The coconut reggae is for you Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en esto que es precisamente una edición más de su programa Desde el Parlamento. Hoy conversando y conociendo cuál es la oferta académica para la educación técnica superior en Nicaragua en este año 2020. Con nosotros, el compañero César Ríos, director general de formación profesional de Linatec. Compañero, pues a lo largo de la conversación, retos bastante importantes, pero también conquistas muy muy precisas para el pueblo y las familias nicaragüenses. Usted mencionaba que pasamos a tener 45 centros presenciales eh, del Inatec en todo el país, pero también se atienden los 153 municipios sí. de Nicaragua. Eh, seis modalidades de estudio, eh, ello incluye turno matutino, vespertino, sabatino, dominical, nocturno, bueno, y también en línea. Virtual. Entonces, es una oportunidad bastante importante ¿no? Eh, conocer un poquito, compañero, para toda esta audiencia que nos está viendo. Eh, desde el, Porque hay, la variedad es grande desde la, desde la capacitación para la mamá, para el papá, para los hijos, eh, los adolescentes. ¿Cómo pueden eh, acceder para la matrícula? ¿Llegan al Ninatec? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Cómo pueden acceder? Y, pues, ¿cómo, ¿cómo serán atendidos ya una vez que estén dentro? Sí, así como tenemos modalidades de estudio, tenemos hemos creado esa diversidad de opciones para que la familia se informe, ¿verdad? Eh, lo más importante es que estamos en el territorio. ¿no? Okay. Eh, hemos estado ahí en casa a casa en los lugares públicos informando pues eh, desde el 2007 y permanente durante todo este periodo. Ahora 13 años de victoria eh, informando a la población pues. O sea esto no es nada, nada para un segmento de la población nada ahí Excluyente, secreto aquí no hay nada. nada de que voy a ir a gestionar y que si tal vez aplico es abierto, abierto pues, la... la, 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 la la publicidad que hacemos, la campaña que hacemos a través de todos los medios eh, y entonces este, para que la familia esté al tanto, ¿verdad? Y hablabas vos de cómo está integrada la familia, ¿verdad? Hijos, jóvenes, adultos, el papá, la mamá, y así es la educación técnica. Pues desde los 14 años, okay. desde los 14 años ya tenés la posibilidad de estudiar una carrera técnica o de entrar a un oficio. Pues digamos esa es la edad mínima, lógicamente hay carreras que requieren una edad. Un poco mayor, ¿verdad? Hablamos de 16 años eh, en las carreras que eh, hacen uso de equipamientos eh, okay, pesados, industrial, industriales, pesado. ¿verdad? Pero en las otras carreras, no, pues agropecuarias, comercio, desde los 14 años. Igual para los cursos, pues si vas a estudiar un curso de inglés, ya desde los 14 años puedes aplicar al curso. Y entonces, este, 14 años de edad eh, para la educación técnica, eh, los requisitos académicos son desde de tercer año. Como edad, eh, un año académico mínimo, que ahora le llaman el noveno grado, y eh, en algunos casos, lo que es técnico especialista eh, requiere un bachillerato, pues. o sea, ser okay. bachiller, pero ya desde el tercer año, pues vos uh -huh. puedes aplicar a una carrera técnica en cualquiera de las modalidades. Y eh, en el caso de los cursos de capacitación, hay esa flexibilidad, ¿verdad? Tenemos cursos. Eh, algunos ¿verdad? que requieren desde saber leer y escribir, otros que requieren tener un sexto grado, otros ya un tercer año, otros ser bachiller, depende de la complejidad del curso, pero ya, pues desde saber leer y escribir, alguien puede optar eh, a, a aplicar a un, a un curso de capacitación y en la certificación de competencias, pues saber leer y escribir al menos, pues dependiendo del oficio que esté desarrollando. Y entonces, este, te imaginas, pues. 14 años de edad mínima, edad máxima no tenemos, pues, para, para no que acceder. Lógicamente, eh, okay. la juventud, pues, eh, es la que está ahí eh, siempre apuntando hacia ese fortalecimiento, a ese desarrollo de capacidades, pero también tenemos, pues, gente de todas las edades, eh, profesionales, pues, que ya tienen una ingeniería, una licenciatura y van a estudiar una carrera técnica, pues. Entonces, eh, ese, ese paso por la educación técnica desde edades tempranas que te habilitan para un trabajo o que también puedes ir a complementar tus conocimientos o a especializar, especializarte pues, a través de un curso, a través de una carrera, eh, son las bondades que ofrece. Pues. Y eh, tenemos programas muy especiales ¿verdad? Eh, para las mujeres, eh, eh, hablando de ese, esa restitución de derechos de las mujeres okay. a la educación técnica, tecnológica. ¿verdad? Trabajamos, por ejemplo, con el Ministerio okay. de la Familia atendiendo eh, grupos de mujeres. ¿verdad? Esto lo hemos venido desarrollando durante este proceso revolucionario las escuelas de oficio, que es una estrategia muy importante, eh, es parte de esos programas socioproductivos que están de, dentro de nuestro eje de fortalecimiento este año, la educación técnica en el campo, okay. eh, que son espacios ¿verdad? para productores, eh, para gente de, de, del área urbana que pueden acceder a la formación y entonces ahí hay un alto nivel de representación de la mujer. Pues. En el caso de las escuelas de oficio, eh, más del 50% eh, son mujeres ¿verdad? estudiando un curso de capacitación. En, eh, en las escuelas de oficio estamos en 134 en municipios en todo el país y ahí están pues, las mujeres. Eh, tenemos programas eh, para personas con discapacidad, ¿verdad? Eh, al, algunos cursos de capacitación, por ejemplo, elaboración de vinos, elaboración de, o confección de algún tipo de artículos, ¿verdad? Hablamos de canastas, prendas, eh, a, a través de diferentes tipos de materias primas. Estamos eh, revisando y ampliando ofertas para poder este, tener para ellos, digamos, cursos como la catación eh, de café eh, para personas con discapacidad, ¿verdad? generalmente okay. personas ciegas, personas que tienen dificultades eh, motoras. Y entonces eh, promovemos desde cada centro tecnológico que las familias puedan integrarse a formar, sea joven, seas adulto, seas una persona con discapacidad, hombre o mujer, ¿verdad? que puedas acceder eh, a, a un programa de estudio de manera gratuita y entonces estamos ¿verdad? en ese proceso constante de crecimiento, de evolución, para que las familias puedan acceder ¿verdad? de manera abierta pues a, a, a una beca en cualquiera de los municipios del país. Pues. Entonces, claro que este, sí. la gama es amplia pues de, de la formación y estamos ahí pues en ese, en ese día a día. Te decía eh, los diferentes mecanismos que tenemos de promoción, de divulgación a través de la divulgación en vivo, pues, de boca a boca, de, de visita casa a casa, de visita a lugares públicos, ahorita que estamos en este proceso de campaña, pero eh, también... Sí, sí. También sí. Eh, eh, tenemos servicios de atención, pues, a través de las redes, a través de la página web. Ahora okay. tenemos lo que son los servicios en línea. Estamos en un proceso de eh, atención a la población desde los servicios en línea, pues. Entonces, eh, Ahora mismo tenemos nosotros lo que es matrícula en línea. Okay. Entonces vos podés, si no puedes ir al centro, puedes matricularte desde un lugar donde tengas acceso pues, a, un, a una computadora o a la página web. Pues. Entonces eh, es, es parte de los servicios, hay servicios empresariales, hay servicios a centros privados, hay servicios a, eh, a los usuarios, pues, a la población en general. Y creo que lo más relevante ahora es eh, ese acceso al joven que quiere estudiar, que puede indagar acerca de lo que estamos ofertando y puede matricularse. Desde un servicio en línea, entonces estamos pues en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y eh, eh, para poder informar en, en el día a día a la población, eh, todo lo que estamos desarrollando, que la población conozca, eh, es un poco difícil después de tanto tiempo, de ese periodo neoliberal que nos dejó grandes desastres, ¿verdad?, que la población todavía... Eh, Logre interiorizar o, o conocer, sí, claro, ¿verdad?, claro. de que a partir del 2007 la educación es gratuita, pues entonces todavía la gente llega preguntando cuánto cuesta, pues, estudiar una <laughs> carrera, un curso, y eh, estamos, pues, en ese intensivo de poder eh, manifestar a la población que sus derechos en educación técnica, en capacitación, han sido restituidos, ¿verdad?, a través de la gratuidad y esa calidad eh, de la formación, pues, entonces. Estamos ahí a través de diferentes vías donde nos pueden visitar, contactar y eh, ahora mismo estamos en este proceso de matrículas. Y ahí le quisiera hacer una consulta, compañero, respecto a estos cursos 296, 297, mencionaba usted. Eh, pues, ¿cómo se da el proceso de registro y matrícula para estos cursos? Sí, generalmente, desde que estamos finalizando el año anterior, ya la gente está <laughs> consultando, ¿verdad? Hay, hay un alto nivel de demanda. Y este, ya a partir de ahora, el 20 de enero, ya iniciamos el proceso de matrículas para la capacitación. Entonces, eh, la, la, la gente llega directo pues, a, a los centros tecnológicos más cercanos a poder hacer la capacitación y ahí eligen, pues tienen información y eligen el curso de su preferencia. Y eh, esto es un trimestre, eh, luego seguimos, ¿verdad? Estamos capacitando durante todo el año. El énfasis con la educación técnica es que solo tenemos. Eh, dos momentos de, de, de matrícula, que es ahora, en esta etapa que estamos para iniciar el 10 de febrero, y una segunda etapa para esas familias que no tienen la posibilidad de matricularse en un segundo semestre. Pues. Ahorita tenemos aún disponibilidad, pues, y yo quisiera hacer el llamado a las familias, de que okay. puedan llamarnos, indagar, tenemos eh, casi 3.000 becas disponibles todavía, o sea, de las 33.000 ya hemos venido avanzando, estamos ya casi para cerrar el ciclo. Entonces todavía pues, estamos haciendo el llamado para que eh, no pierdan pues, esa oportunidad, esa posibilidad de transformar eh, su realidad eh, familiar, social, eh, profesional claro. a través de una carrera, de un curso técnico pues, que está disponible en cualquier lugar del país. Y a eso nos referimos cuando hablamos de transformación y fortalecimiento de las capacidades socioproductivas en la familia nicaragüense pues, a través de una carrera. A través de un curso Entonces este, estamos haciendo ese llamado pues. Oferta abierta, y espacios ahí disponibles Compañero, en un minuto un mensaje que le pudiera enviar a nuestra audiencia El tiempo el tiempo ya no ha tomado Sé que podríamos claramente, bueno, mucho eh, de trabajo mencionar Pero en un minuto si pudiera enviar un mensaje a nuestra audiencia O abrirle nuevamente el espacio para hacer la invitación que usted considere pertinente Sí, estamos entonces este, en este año 2020 eh, ratificando ese compromiso de nuestro bien, buen gobierno sandinista de eh, llevar eh, una educación técnica, una capacitación gratuita, de calidad a las familias. Los invitamos a que puedan acercarse, eh, comunicarse con nosotros a través de las diferentes vías. Estamos en proceso de matrículas para carreras técnicas, eh, con becas disponibles, con carreras disponibles, y estamos, ¿verdad?, para iniciar este año, vamos a estar atendiendo durante todo el año a través de la capacitación en las diferentes modalidades. Y ese es el compromiso de nuestro gobierno, ¿verdad? atender con calidad a la familia, con calidez a la familia y en este caso desde la gratuidad de la educación técnica y la capacitación. Compañero, muchísimas gracias por toda esta información. Ahí está usted que estuvo en sintonía con nosotros, todos los datos importantes y las facilidades que tienen las familias nicaragüenses para acceder precisamente a esta educación técnica, gratuita y de calidad. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel compañía, le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Mars, y les esperamos en una nueva edición.